Pokémon, mi meta es. Vale, vamos a ver. KND, Operación Atroz, parte 2 de Tumilio. Unos científicos. No te olvides de suscribirme. Me da curiosidad. Hijo de puta. Hijo de puta que soy. Le llevo robando videos y no estoy suscrito. Llevo robándole videos y no estoy suscrito. No te olvides de suscribirte, dale like, comentar que se me ayuda a que el canal sea más gente descubre el canal. Ya que estamos, comenta K. ¿Por qué K? Pues, no sé, me quedo sin letra, me quedo sin frase, no sé, comenta lo que chucha quieras, pero comenta. Comenta cualquier cosa, comenta cualquier letra, pero comenta, puta. Hacen un Yo, experimento para hacer que sus rol. trabajadores sean más productivos, a cambio de olvidarse de cualquier otra cosa en sus vidas, incluyendo su familia. Para lograr esto, hicieron una prueba con sus empleados, nada más y nada menos que en el día del trabajo, día donde llevas a tu familia a la oficina y hacen una pequeña fiesta. Al activar el experimento, todo salió mal. El jefe no solamente aumentó la dosis, incluso sabiendo que eso iba en contra de cualquier cosa que sus científicos le habían dicho, sino que también por sus impulsos repentinos ha terminado condenando a todo el planeta Tierra. Sí, de eso trata el video de hoy. Hoy revisaremos la segunda parte de KND Operación Atroz, una de las miniseries de terror más recientes que hemos podido encontrar. Me lo han estado pidiendo mucho en los comentarios, y para eso es que estoy yo aquí. Gracias a todos los que han estado apoyando el canal en estos últimos videos, sobre todo a Zombie Radioactivo, World Fandom Producciones, Mindsup, Shalcott, Night of Love, Waco5880, El Facu Gamer 2183, Sopilote, Bianca Gómez 3297, Cumolord 2006 y a Héctor Camilo por apoyar el canal con su granito de arena, pero sobre todo a ti, por darle clic a este video. Ahí vale. Me complace compartirles dos cosas. Nacho, Una de ellas es agárrate los que pantalones, que se viene. tacitas de edición. ¡Mándame una, chupapija! ¡Que estoy mirando tu video! ¡Mándame una! ¡Mándame una! ¿Qué te cuesta mandarme una, chupapija de mierda? Ya que miro tu video. Mándame. Dame una tacita. Pero mándame una, no te estoy diciendo que me mandes 3, 4, 5, mándame una. Especial con la temática del. No hay dinero, no hay money. No hay money, no hay money. No soy famoso, no gano dinero, no hay money. Mándame una, puta. Dame una. Y la otra es que mi juego Gatos contra el Mundo ya tiene completada la zona de los gatitos, lo que hace que el juego tenga dos de las cinco razas completadas. Faltan muchas cosas, pero con el tiempo podré implementar y arreglar todo en este bonito juego. Nacho, agarrate los pantalones, porque estoy porque a punto se de viene. contarles la segunda parte de KND Operación Atroz. Pregunta. Ahora que me lo imagino, ¿el virus afecta a todos los hombres? O sea, ¿a todos los padres? ¿O solo afecta a los adultos a partir de cierta edad? Por ejemplo, si tú eres un adulto que no tienes padres, ¿el virus te afectaría? O sea, que no tienes hijos, o sea, eres un adulto que el cual está soltero y no eres padre, ¿el virus te afectaría? Porque si es así, entonces ¿a qué edad se considera que vos deberías de ser padre? Es mi pregunta. Esta historia viene en cortesía de una TikToker llamada Dreamcore, misma que está continuando la historia junto a otra persona en el arte de esta maravilla. La historia continúa con varias partes que tenemos que revisar, y lo primero es la llegada de número 4 en el momento de la devastación. Justo después de que el jefe aumentara la dosis y provocara este desastre, número 4 llegaba corriendo en busca de su mamá y su pequeño hermano. Al llegar a la zona central de la fiesta, se encuentra con una cantidad de gas tan grande que prácticamente no le dejaba ver nada a la distancia. Los adultos dentro de este gas no paraban de gritar por ayuda y molestias. Número 4 logra rescatar a otro niño que estaba Ah, en el bueno. centro de todo esto. Este le pregunta qué es lo que está pasando Pa. y este le responde.
Creo que es el gas. No sé de dónde salió, pero de pronto todo se llenó de este gas verde. Los padres, ellos, saca a tu hermano de aquí. Debemos sacar a nuestra familia del edificio. Tal vez el efecto del gas solamente funciona aquí adentro. De esa forma, número 4 corre directamente hacia su familia y vemos un corte que nos lleva hasta la sala de operaciones del experimento. ¿Qué demonios es esto? Estamos intentando arreglarlo, jefe, pero el gas se expande. No podemos contenerlo. Está llegando a la ciudad por la corriente. Arréglenlo ahora. Todo lo que acabamos de escuchar no es más que el resultado de las malas decisiones de su horrible jefe. Se nos comienzan a mostrar lo que parecen ser imágenes. Y todo por dinero. Todo por querer sobreexplotar a sus trabajadores para tener más dinero. O sea, ya tiene dinero, es rico y todavía quiere más. Satelitales sobre la ciudad. Siempre va a querer más, ¿eh? Por cada vez más y más cantidad de este gas verde. Es por esto que el jefe de la operación mira directamente la pantalla de la fiesta en la que estaban haciendo el experimento y se pregunta a sí mismo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos? ¿Qué has hecho tú? Te dije, o sea, y lo peor de todo que el científico simplemente le dijo una cosa. Déjalo ahí, déjalo ahí. El otro, que le abra todo. No, 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 que lo dejes ahí, que todo vale. Tontos, esos monstruos están acabando con los chicos. Esto no es lo que yo quería. Mis hijos están allá afuera con esas cosas. Tengo que salir por mis hijos. Al escuchar estas palabras, los científicos comienzan a sujetarlo desde todas las direcciones y le dicen que no puede hacer algo como eso, porque si sale y abre las puertas, estaría condenando a todos los que están allá adentro. Todos les dicen que solamente debe confiar en sus hijos y que ellos estarán bien a pesar de todo. Es ahora cuando se nos lleva a otros dos lugares de la historia y vemos al padre de número 5 y a número 2 y su pequeño hermano. Ellos parecen haber salido a un parque de atracciones, pero en realidad iremos con ellos más adelante, ya que esta es solamente la presentación de los personajes. Todo esto antes del desastre. Antes de ver el exterior, se nos regresa abruptamente hasta donde estaba número 3 y su pequeña hermana. Mushi, interrumpiste algo muy importante para mí. No entiendo por qué dices que nuestros padres se molestarían sin motivo. Debes creerme, mamá fue muy mala conmigo, y todos los demás padres estaban gritándole a todos sus hijos y castigándolos sin motivo. ¿Estás segura de lo que viste? Esto podría ser un plan de los adultos. Te lo juro que no. Vayamos con número 4 y verás que no te estoy mintiendo. Tal vez también sus papás lo están castigando, como a todos los demás. Si bien se nos cuenta esa pequeña conversación, la historia pasa repentinamente hasta la escena de la familia de número 5. Es aquí cuando vemos a la hermana mayor, misma que bromea con su madre sobre la universidad y sobre quién se quedará con su cuarto. Su madre le responde que se olvide de eso, ya que lo único que debe recordar es comentar la letra Q en los comentarios. La letra Q, ¿sabes qué? Ya ahí tienes letra para también comentar en mi video. Q. De Cuasa. 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 En honor a la 18ª letra del abecedario. Bueno, en realidad lo que le dice no es eso. Lo que le dice es que ya casi somos 1,000,000 de suscriptores. Y le quiere dar las gracias a todos y cada una de las personas que están viendo. No, Ave, tú simplemente tienes que venir y mandarme una foto en Tanguit. Este video. Es después de esta charla que podemos ver el gas verde llegando e invadiendo por completo la casa. Yo no de dije número nada. 5, cosa de la que la hermana mayor no se ha dado cuenta todavía. Es aquí cuando empieza a ver que su madre actúa de manera extraña y le pregunta si está bien, ya que la ve un poco más pálida. Ella le responde que no entiende de lo hablas, que le está hablando y que se apresura a ir a la mesa para comer. Una vez que toda la familia se ha reunido, vemos cómo pasan un breve momento feliz y en familia, hasta que el gas comienza a hacer efecto sobre todos ellos. El efecto del gas hace decir al padre que quiere acabar con ellas, algo que la hermana mayor no se lo quiso tomar muy en serio, diciéndole que ya estaba lo bastante grande como para hacer este tipo de bromas. Pero para su sorpresa, la madre también acompañaría la conversación diciendo, «Acabemos ya con estas cosas, mi piel está irritándose, cariño». Este fue el verdadero punto de inflexión para las dos hermanas, dándose cuenta de que lo que sea que esté pasando no es ninguna broma. Furiosa por escuchar tales comentarios, la hermana mayor se levanta de su asiento y les dice que si esto es una broma, es muy, muy mala. Les grita que se irá a su cuarto inmediatamente, pero mientras ella gritaba, el padre no dejaba de ver a número 5.
y ella le dice que la está asustando y se nota a cualquier distancia que no entiende lo que sea que esté pasando. Lamentablemente para estas dos hermanas, el gas seguía entrando y a cada segundo que pasaba, la casa se llenaba cada vez más y más de gas. Es aquí cuando el padre le responde a la hermana mayor y le dice que no importa que se vaya, porque irán tras ella de todas formas, estirando su brazo hacia número 5, misma que no termina de comprender nada. ¡Pero espabila, niña, espabila! La madre también intenta capturar a la hermana mayor, pero esta, al hacer contacto con ella, su corazón se queda quieta, espabila, niña. Comienza a latir ferozmente, tal y como lo hizo el padre de número 4 en la fiesta. Es aquí donde entra la tan esperada censura, porque los dibujos son bastante perturbadores. No solamente comenzó a expulsar un montón de gas de todo su cuerpo, sino que también sus ojos desaparecieron por completo, y sus dientes se deformaron de una manera irreconocible. Este güey como quiere cobrar, por eso que pone censura. Esto debe ser una pesadilla. Pensando esto, la hermana mayor escucha a su lado un horrible grito. Este no era de otra que el número 5, pero lamentablemente la historia no nos permite saber más aparte de este punto. ¡Por amor a Dios! ¡Años de entrenamiento! ¡Viste es una líder del sector de uno! ¡Espabila, niña, espabila! ¡Espabila! Pues cuando viajamos a otro lado, y número 2 y su pequeño hermano también están siendo rodeados por el gas al mismo tiempo que todo esto estaba pasando. Ellos seguían jugando en los juegos del lugar sin darse cuenta de todo el gas que estaba apareciendo. Oye, presumido. ¡Literalmente! ¡Espabila! ¡No te quedes ahí quieta, boba! ¡Espabila! Está oscureciendo, o debería decir, enverdeciendo. Número 2 se da cuenta por fin de la existencia del gas, pero solamente bromea al respecto. Diablos, ¿qué tan potente está el que te echaste para que dejes todo verde? No seas menso, no fui yo. Oye, creo que está pasando algo extraño. Número 2 sigue bromeando al respecto hasta que su hermano le repite que se dé la vuelta y mire algo, pero lo primero que escucha es un grito desgarrador de otro niño que grita zombies. Vaya referencia a un canal de estos pendejos ahí de Roblox o yo qué sé, con ese muñeco, ese pedorro. La historia se corta y se nos muestra otra cosa, o mejor dicho, una breve animación. En esta podemos ver al padre número 4, pero no a su madre, misma que vimos defenderlos de él en la parte anterior. Parece ser que se encuentra caminando por un pasillo sin fondo de alguna de las instalaciones, pero no podemos saber a dónde se dirige. Infectado 1. Se puede luchar con él, pero es mejor evitarlo. En el exterior se nos transporta hasta la base de los chicos, o mejor dicho, la casa de número 1. Sus padres se preparaban para hacer una caminata, o al menos eso es lo que se nos da a entender hasta que la historia se oscurece de repente. ¡Cállate, niña! ¡No! Aquí es donde aparece una imagen que nos dice lo siguiente. Unión de células nada agradable, inestable y grotesca de la carne de los, adaptándose para deshacerse de los niños. Y sí, es de esta forma que llegamos hasta el final de esta segunda parte. No sé qué opinan ustedes, pero esta historia realmente tiene mucho potencial. Cada uno de los integrantes está... Sí. Muy bonito y todo. ¿Cuál es la segunda parte sobre la infección de los dragones? Todavía no me olvido, ¿eh? Te viste un video, no he subido segunda parte, ¿eh? Todavía no me olvido. Todavía no me olvido que la historia quedó inconclusa, ¿eh? No me he olvidado. Teniendo su propia aventura. No me he olvidado. Y si bien no hemos visto mucho, sabemos que lo que sea que se publique a partir de ahora no será otra cosa que el desenlace más importante de la historia. Si te gustaría ver una parte 3, déjame saberlo en la caja de comentarios, así como tu poderosísimo like para apoyar mi contenido. Hay muchas personas que me han estado compartiendo sus ideas, y no solamente no sus me responde, ideas, sino también sus historias. Me alegra mucho saber que mis videos han inspirado a gran parte de mi comunidad a crear sus propias historias. Como mencioné al principio del video, estoy tratando de hacer unas pequeñas tazas de café para mi comunidad, pero aún no hay nada seguro. Si alguien está interesado en esta idea o le da curiosidad a dónde puede llegar, creo que el lugar más activo donde lo avisaría sería en mi Instagram. Lugar donde... ¡A mí me tienes que mandar uno! ¡A mí me tienes que mandar uno! ¡A mí me tienes que mandar uno! Yo no sé, papi, a mí me tienes que mandar uno. ¡A mí me tienes que mandar uno! Donde también empecé a subir videos más regularmente. A mí me tienes que mandar uno. Recuerden, si ya activaron... No serás tan conchudo de no mandármelo, ¿eh? No serás tan conchudo. A mí me tienes que mandar uno. A mí me tienes que mandar uno.
Ay.